Hello, good evening. Hello, Waldemar. Hello, Marcelo. Hello, Darlene. And hello, Carlos. Good evening, teacher. ¿Cómo está? Excelente. And you? Gracias, bien, teacher. Ahorita aterrizando el trabajo. Okay. Hay que aterrizar antes que esté aquí nuestra compañera. Acuérdense que ella escribe todo. Ah, no, sí, no, ahorita sí. Dijo que iba a estar... Ajá. No, y fíjese que hoy he estado como viendo ahí como las deficiencias que he tenido en el sentido de la fórmula, de cómo se aplica, y me he estado reforzando un poquito porque sí he estado bien bajo en ese sentido. Entonces, y solo permítame un segundo, permítame, que quiero hacer algo ahorita. But are you home already? Hello, hello. Perdón, teacher, es que lo que pasa es que estaba haciendo una cosa, entonces me distraje. ¿Qué tal, teacher? Lo que pasa es que sí había tenido como ciertas deficiencias en cuanto a las clases. Yo me he estado tratando de poner al día con relación a las fórmulas, a cómo se hacen las aplicaciones de los verbos, ¿cómo se llama? Del good, del good, que es el goods, que es el que más me está costando. Yes, entonces, y la aplicación ya para hacerle ¿cómo se llama? Los correspondientes, hacer las preguntas correspondientes. Ya entendí por qué es el dudas, en qué momento se está aplicando los verbos y los auxiliares, en este caso. Ya te voy entendiendo, o sea, que eso es lo que créame que a mí me estaba costando. Ahorita sí, Kelly, ya está Kelly. Oh, Kelly ahorita, mire, ahorita Kelly anda bien, con todo respeto, bien elegante. Algo pasa, algo pasó. Vea, yo creo que después de la clase, algo va a pasar. Algo tiene. Sí, algo demasiado elegante. ¿Qué pasa? ¿Qué tanta elegancia? ¿Qué se debe? Con pijama aquí, con frío. No, después se va, como el Superman va a ser, se va a quitar su pijama, entonces vámonos. No, como ha dicho mi abuela siempre, pero ni de vieja salimos ya, dice ella. No, usted está joven. Mal ejemplo. Alguien le dio mal ejemplo. Sí. No. Good evening. Oh, good evening, Jessica. How are you today? Good evening. ¿Cómo estás? I'm fine. Thank you. Siento mucho que haya escuchado eso. No es buena etiqueta hablar de las personas cuando no está, pero es que no sé quién le dio mal ejemplo a Kelly. No, y está diciendo que Kelly se ve elegante y no tiene nada de modestia. No, sí, solo buenos ejemplos. Sí, oiga, no, pero está diciendo que mi abuela, mi vieja, no sé qué, dijo de algo así. Algo así. Está bien. Sí, ¿qué pasa? Pues. Pero me da gusto verlo, ya ve que toman los ejemplos buenos. Sí. Claro, pues sí, eso sí. Está bien. Excelente. Está? ¿Y cómo les fue el día de hoy? Kelly, Marcelo dice que estuvo ocupado y que estuvo trabajando en las estructuras de la oración, sí. Muy bien por él. ¿Y usted cómo le fue, Kelly? How was your day? My week stressful externally. Extremely stressful. Very busy, pero because happy. Okay, but happy. It's Friday, yes. Yes, very good. And ¿Cómo se dice? Al fin sería. Finally. Para decir que al fin es viernes. Yes, finally. Well, los norteamericanos dicen, thank God it's Friday. Thank God it's Friday. Thank God, Dios, ¿verdad? Gracias a Dios es viernes. Thank God it's Friday. Ah, ya. Yes, ya Friday, yes. Ajá. Así están y tomándose una piña colada o una margarita o una... Ah, no, pues ellos siempre. No, es que a uno le toca venirse a casa a dormir en su camita, después de tele. Pues sí, pero después de un trabajo de una semana stressful, ahí tienen que, en algo tienen que desatar todo ese. Sí, relax. Yeah. Pues fíjese de que yo me relajo de que paso, cuando me bajo de mi bus, me voy para el otro lado del mercado a comprar una película, una que no haya visto. Eso muy bien, eso está bien, sí. Esa es mi manera. ¿Y cómo es su bus? Yo le digo mi bus porque sí, es mío, es del personal, solamente lo usamos nosotros. Ya entendí. Sí. Los de la compañía. O sea, el bus que usa, sí. Ajá, sí. Excelente. Está bien. Bueno, ver una película, watch a movie, está bien. Pero se pone a gritar cuando ve la película. ¡Yeah! ¡Dale! No. O calladita. Depende. Sí. Porque tiene que sacar ese estrés, todo ese estrés. Very good, si excelente. No estamos llorando si vemos una romántica. Sí, no, claro, sí. Y dígame, ¿y cómo se comporta usted en el trabajo? How do you behave? La palabra behave es comportarse y behavior es comportamiento, ¿sí? ¿Cómo se comporta usted en su trabajo, Kelly? Está difícil esa cuestión. ¿Sí? Pues mire. Siempre ando así como me estoy riendo ahorita, así lo hago, más que todo porque hay un montón de problemas y a mí me gusta llevarles la contraria a mis compañeros. Oh, sí, está bien, ¿sabes? Ellas, mejor dicho, se complican, algunas compañeras se complican de una manera tan grande, entonces yo trato de manera de sacarles algo con gracia. A veces las hago reír y a veces las hago más enojar. Okay. Y hasta dice, hoy quisiera pegarle a Kelly. Pero al final se les pasa y después están ahí como que sin nada. Pero okay. Trato la manera de ser diferente. Diferente a... En los problemas y en la manera de cómo tratarnos. Uh-huh. Así de que... Okay. Y usan... Veces, sí, dígame, perdón. Hay veces eso cae bien y a veces eso cae mal, porque a algunas no les gusta y a otras les parece bien. Ok, ¿y al trabajo llega antes de la hora o llega cabalito a la hora? ¿O después de la hora de entrada? A mi área de trabajo, en mi puesto, Entramos 15 minutos antes. Ah, oh, ok. Uh-huh. Bueno, sí, entonces prepara todo antes de que comience la hora. Si se a las 7 y 15 minutos, prepara todo antes de que comiencen a trabajar. Sí, empezamos a trabajar a las 7 y 15, pero nosotros ya estamos en nuestros puestos a las 7. Ok. Hay veces, no. hay veces sí hemos dejado un día antes bastante trabajo y necesita sacarse rápidamente, estamos trabajando, y si no, estamos ahí, relax, esperando la hora. Ok, very good. ¿Y usted, Jessica, cómo se comporta en el trabajo? How do you behave at work? Pues generalmente como nuestra área quizás es un poco estresante, ¿verdad? Entonces igual nos toca mantener a veces un ritmo en que no nos tomemos personalizado los problemas. Pero sí, generalmente soy así, me gusta hacer, como dice Kelly, ¿verdad? Ponerle ahí la salsa, el sabor, que estén contentos y animados, ¿verdad? Y si hay un problema, pues buscar la solución y después hacemos los regaños respectivos. Oh, así, ok. Sí, pero generalmente, y cuando estoy callada, porque a veces estoy concentrada, ya todos empiezan a preguntarme que por qué estoy enojada, ¿verdad? No estoy enojada, estoy resolviendo algo. Entonces, como uno los acostumbra, a que ¿qué tal? ¿Y cómo está? ¿Y cómo les va? Y creo que eso la gente... A veces se extraña si uno tiene como una hora que está concentrado, calladito, y dicen, oye, ha venido enojada, Jessica, ¿verdad? No estoy enojada, estoy concentrada resolviendo algo. Pero sí, tratamos de portarnos bien. Igual que aquí con ustedes, yo soy bien portada. Sí, la mejor. Sí. Solo a Andrés, me oyen que lo regaño a veces, pero a Andrés, porque ya le dije más de 3 veces, pero sí. Soy bien portada, teacher. Sí, oh, very good. Y en el caso de que tengan un meeting y alguien llega tarde, ¿cuál es el procedimiento? Lo que pasa es que a las reuniones generalmente el jefe se encarga a veces de decir en 5 minutos tenemos que conectarnos, ¿verdad? Antes que se conecten los del extranjero o algo, nosotros ya tenemos que estar listos. Oh, 5 minutos antes, ok. 5 minutos antes, entonces excelente. Él se encarga de hablarnos a nuestra extensión y decirnos necesito que se conecte ya. Uh-huh. Y aún, no, pero es que mire, solo resuelvo esto. No, ya ahorita, vaya. Entonces, ¿por qué cree usted que hace el jefe eso? Lo que pasa es que cuando uno es puntual en esos sentidos, le da una forma de respeto, ¿verdad? Los valores que estudiábamos anteriormente. Uh-huh. Entonces, es una forma de demostrarle respeto a las personas que van a tomar un tiempo también para platicar, conversar o hacer negocios con nosotros. Oh, entonces, okay. La puntualidad es importante en ese caso. Es bien importante, sí, por supuesto, sí. Entonces, es como falta de respeto llegar tarde. Pues sí, así lo considerarían, máximo los extranjeros, ¿verdad? Y ese es el problema, que nosotros estamos acostumbrados a llegar tarde, pero el extranjero, para él, es una ofensa. Sí. Entonces, se me hace que su jefe, por eso es que le dice, hey, métase 5 minutos antes, para que si algo pasa, si la computadora no aprendió, si su internet se cayó o algo, tiene tiempo para corregir ese problemilla. Incluso no hay excusa. Fíjese que cuando algunos compañeros le dicen, es que mire, no funciona ahorita mi internet o mi laptop, está lenta, pues véngase a mi oficina, le dice, porque necesito que nos vean a los dos aquí. Entonces, no hay excusa. No, es bueno, excelente. Y Norma, en el caso de que usted sea la host, o sea, la que va a protagonizar. You're the one who's gonna be the speaker. Ves la que va a hablar en el meeting y de repente le llama de la casa. ¿Qué hace usted? Hola, buenas noches. Perdón, no los había saludado. Good evening. Good evening. Uh-huh. Se ve, con todo respeto, se ve bien hermosa. Sí. Muchas gracias. Sí. Vengo, ya, justo llegué Marcelo, y me conecté. Marcelo, yo creo que después de la clase algo va a pasar. Ya Kelly y Norma ya se ven algo sospechosas. Yo estoy bien seguro que algo va a pasar. Sí, se ve muy sospechosa. ¿Y ¿cómo se dice? Noche de chicas, teacher en inglés. Yeah, ladies night. No. Oh, Ladies Night. Ladies Night. Ajá, sí, ajá. No. Okay, yes. No, lo siento, siento decepcionarlo, pero esas actividades no caben en mí. Mire, Kelly ya nos dijo, lo mismo nos dijo Kelly, ya se pusieron de acuerdo, vea. Oh, Kelly, bueno, se pusieron de acuerdo, ya, las dos dicen lo mismo. ¿Cómo está imposible que sean dos igualitas? El mismo discurso. Mira, esto vamos a decir. Somos mamás responsables. Somos mamás responsables. Es lo que sucede. Hay prioridades. Bueno, cuando dirijo una reunión en la oficina, normalmente son los con ejecutivos, ¿verdad? Sí. Y si como ya tengo planificada la reunión, pues en casa saben que no me pueden llamar a hacer llamadas a menos que sea muy urgente dejarme un mensaje. Y yo lo respondo después de la reunión. Yo no estoy con el teléfono ni nada que ver. ¿Y por qué no responde esa llamada? Durante... Bueno, porque no es parte de la reunión, es falta de respeto para los que estamos. O sea, no me gusta a mí que lo hagan, se ve feo, yo lo veo feo. Entonces yo siempre trato de empatizar, de ponerme... Me ve feo, dijo. Yo veo feo. Todos oyeron lo que dijo Marcelo. Yo lo veo feo, me dijo. Esa acción que hacemos, que solemos hacer. Good evening, Walter. Ok, no, no. Sí, entonces... Es por eso, es esa usted la razón. Usted siente incómodo, ¿ya? Contestar el teléfono, si, especialmente si usted es la speaker, o sea, usted es la que está hablando. Sí, por supuesto, no procede. Es más, no procede en ninguno del equipo. O sea, a menos que sea algo muy urgente, pues que se salga, ¿verdad? De la reunión. Es preferible que salga, que resuelva un minuto y que ingrese de nuevo, pero que no esté ahí haciendo eso. O sea, tiene que ser algo muy urgente. No es así de sencillo hacerlo. Nunca he escuchado usted cuando empieza una reunión, dice, por favor, ahorita si tienen que hacer alguna llamada, háganla en este momento y después de eso apaguen los teléfonos. ¿Sí? Nunca he oído eso que dicen en las reuniones. Se cortó. Sí, ha de ser por algo, ¿no? Por algo lo han de decir. Mire, apaguen el teléfono. Se me hace que hacer algo. Ya. Yeah. Very good, excelente. Y Marcelo, usted tiene gente bajo su cargo, ¿verdad? Dijo la otra vez. Usted cuando le da órdenes a sus subordinates, a la gente que está bajo usted, ¿cuál es el tono de voz que usa usted? Regularmente, teacher, fíjese que trato la manera de ocupar un tono muy tranquilo, es decir, no me gusta como el hecho de presionar o cosas así. De hecho, si antes de dar una orden pregunto si ellos conocen sobre el tema, que la mayoría siempre conocen, la mayoría tienen 14 años de estar ahí. Pero trato la manera de si no entienden algo, decirles, mira, si no entienden, díganme. Y ahorita vemos cómo lo solventamos y así hacemos el trabajo. Pero no, realmente trabajamos bastante gente de experiencia y es bastante bueno el equipo. No es necesario de estarlo presionando mucho realmente, fíjese. O sea, eso es una de las cosas que creo yo que uno descansa en ese sentido. Sí, hay errores, ¿verdad? Somos humanos y los cometemos, incluso yo los cometo. Pero en realidad tratamos la manera de sacar el trabajo al día. Vamos al día. O sea, y eso es lo importante. Pero sí, en tono, teacher, trato de ser muy amigable. A veces la gente no entiende eso, pero trato la manera de ser más amigable a la hora de pedirles algo. Creo yo que es la mejor forma. Sí, por supuesto, sí. Excelente. ¿Y nunca les han levantado la voz? ¿Cómo? No, ya me han tocado un par de personas que sí lo han... ¿Y por qué lo hacen? Porque a veces ya uno le ha dicho, mira, esto, quizás le he dicho 2, 3 veces y no... O sea, porque a veces hay personas, como también nosotros trabajamos por medio de emociones, ¿verdad? El ser humano es así. Y a veces uno no sabe cómo anda el humor de la otra persona. Al final la gente no entiende que eso es trabajo. Sí, correcto. Por eso yo siempre yo siempre admiro a los asiáticos, preferiblemente a los japoneses. Uh-huh. Ellos tienen una disciplina de trabajo, dicen, uno no le puede decir en 5 minutos, porque en 5 minutos ahí tiene al japonés a la par y dice, usted me dijo en 5 minutos, 5 minutos. Uh-huh, sí, entonces, correcto. Realmente esa disciplina es la que uno a veces pierde, ¿va? Por emociones. Yo siempre he dicho que por emociones, pero la verdad que rara vez me ha pasado, pero sí me ha pasado. Que sí, me ha tocado japonés, ya... sí, el japonés, perdón que le interrumpa, quiero tomar ese pensamiento que usted tiene en los japoneses. Yo estudié con japoneses y vea que los japoneses no son inteligentes, pero ellos son disciplinados. Ellos tienen una como una lógica que ellos usan, que dicen que la disciplina le gana a la inteligencia. Eso es lo que dicen ellos. Y es porque ellos, vea, cuando yo estudié con ellos, yo cuando vi japoneses dije, wow, japoneses, no. Y les explicaban y les explicaban y les explicaban y no les entraba por ningún lado, sí. Pero los decanos siempre seguían explicándole, y ellos preguntando y preguntando y preguntando y preguntando y lo mismo otra y otra y otra y otra vez. Y de esa forma yo decía, al final ellos venían y sobresalían de los demás. ¿Por qué? Porque la disciplina de ellos, eso es lo más importante para ellos, la disciplina. Ya ser disciplinado, dicen, sobrepasa la inteligencia. ¿Por qué? ¿En qué aspecto? La sobrepasa, decían ellos, positivamente y negativamente. Dice, tú puedes ser inteligente, pero si llegas tarde a un trabajo, dice, ya perdiste ese respeto. Imagínense. Sí. Y se puede ser inteligente, pero si llegas tarde a un trabajo, pierdes el respeto, ¿sí? Y puedes no tener inteligencia, pero si eres continuo estudiando, eres continuo practicando y todo eso, ganas esa inteligencia. Entonces, dices, la disciplina es lo que es más importante que la inteligencia, porque eso te hace sobrepasar cualquier cosa. Entonces, el japonés es lo que tiene, y lo que nosotros no tenemos, disciplina. Ok, very good. No, y aparte que... sí, dígame. Sí. No, dígame. No, que aparte a veces nosotros como y voy a meterme ya a los salvadoreños, nosotros también tenemos la cosa que nunca perdemos, o sea, nunca nos equivocamos, y eso es lo que yo digo, no, si nadie se equivoca, nadie va a aprender. Sí. Entonces, sí. Y esa es la curva de aprendizaje que uno debe tener. Correcto. No es de que si uno, porque bueno, no se va a equivocar, o sea, no es cierto, sí. Uno aprende de los errores, y eso es donde uno se... Exacto, sí. Entonces no, créanme que yo me he topado con gente así, y gracias a Dios me he topado con otra gente que es muy perceptiva, y dice, no hombre, no, tiene razón, y vamos a hacerlo así, sí. Pero... gracias a Dios, vamos. Eso es lo importante. Excelente, buen trabajo. Excelente. Ok, Walter Antonio Fagaoga Ortega, felicitaciones por sus speeches. Y dígame, ¿cómo está? How do you feel today? I'm fine. Yes. Very well, teacher. Okay, do you feel like walking tall? Walking tall? Quiero ver. Se me lengua la traba. Sí, no, so good. I am relaxed next to the participation in the channel. Only the topic in difficulty, but it's the problem. But this is the moment very important, and only. Yes. Only when and think even the history of Salvador, but it's the people nothing sometimes is a topic what the very important nothing the all the people even usually the moment thing. No even learning the history, but yes, it's important in the life. So it's the most existentially part es idam hombre de Mayao. Así que bueno, así nos tocó hablar de temas polémicos de la historia, pero que la gente muchas veces tiende a confundir que la historia es porque uno está sopesando, pero siempre es bueno para plantear los escenarios de lo que vamos a vivir. Así que estamos ahí, listo. Yes, and sometimes we don't get the concept that history is very important. Well, it's the basis for everything that we do. See? Es la base para todo lo que nosotros hacemos, history, because we take samples from it and we don't make the same mistake that people back then made, see, at that moment. So if we take into consideration that, we will learn and we will do a better job, Okay, and walking tall quiere decir cuando uno se siente orgulloso. Yes. Eso quiere decir sentirse orgulloso, por eso le dije so you're walking tall right now. Sí. Eso es, te sientes orgulloso, o sea, uno siempre tiene que sentirse orgulloso del trabajo. Creo que usted está haciendo un excelente trabajo, Walter. Y dígame, por ejemplo, si cuando usted está dando la conferencia, alguien se duerme durante la conferencia, ¿qué piensa usted? ¿Qué es lo que viene a su mente? Pues por momentos que como un tema bien denso, ¿no? Entonces, en línea es bien fácil que pase eso porque uno no está enfrente, ¿va? Cuando uno está en vivo, usa algún recurso, ¿va? Algún grito, algún salto, alguna dinámica, pero ya sí en vivo pasa, cuando, así como estamos aquí en línea, ¿va? Que más de uno ve que cabecea así y queda ahí dormido completamente, ¿va? Pero sí, ahora uno piensa que es parte del cansancio, por ejemplo, nosotros ya en la noche, el tiempo, y a veces aunque hay mucha dinámica es bien difícil ya por las situaciones, porque hay diversos factores, a veces que son parte inclusive de la enfermedad, si uno está enfermito, pues tiene a descansar, pero cuando a veces uno como profesor le toca a veces estar viendo que está volviéndose el público, la mayoría dice uno, no, yo tengo que cambiar la dinámica. Sí, tengo que cambiar el tono, tengo que hacer algo para que no me esté pasando tan seguido. Para que no pase muy seguido, para que la gente no se duerma, sí. Correcto. A veces, el speaker se echa la culpa de eso, pero no, hay algo behind that, hay algo atrás de eso, porque las personas se duermen y es algo que nosotros a veces no hemos aprendido, que hay unas leyes de la vida, ¿sí? Que las vamos a aprender hoy. Tamara, ya hablamos a Jessica, Norma, a Walter y Marcelo, hablamos acerca de situaciones de la vida, por ejemplo, llegar tarde a un meeting, o llegar más temprano de la hora del meeting y tener todo preparado para lo que la gente va a llegar, ¿ya? Y Marcelo, hablamos acerca de subirle la voz a las personas cuando estamos hablando, estamos dando órdenes, ¿sí? Y lo último que hablamos con Walter es qué pasa, cómo se ve una persona que se duerme durante los meetings, ¿ya? Sí, es algo bien importante porque es que las personas se duermen, ¿ya? ¿Qué piensa usted de todo eso? Chisme, ya veo, aquí estamos chismeando, pasamos. Sí, bueno, la verdad es que a veces es como que un poquito tedioso el hecho de estar en una reunión y ver personas que se están durmiendo. Yo lo considero una falta de respeto, porque entonces nos está poniendo importancia a lo que se está diciendo. Eso por un lado. Por otro lado, cuando muchas veces se nos da ciertas indicaciones, creo que tampoco es necesario alzar la voz, sino que usar un tono moderado para que, en el que se pueda mantener o captar siempre la atención de la persona a la que se le está hablando y pueda seguir las indicaciones adecuadamente. Sí, pues, hay otra forma, ¿verdad? Y hay razones por las cuales no se recomienda alzar la voz. Bueno, a mí cuando alguien me alza la voz, no sé, me bloqueo, sí, me bloqueo. Y eso viene, no es de que uno quiera bloquearse, sino todo es psicológico. Acuérdense que nosotros, nuestros padres, ¿ya? Nos crearon de una forma barbaica, ¿sí? De una forma donde el que hablaba era el cincho, el que hablaba era el alambre de la plancha, ¿sí? No sé cómo es que no tenían dinero, pero arrancaban el alambre de la plancha rápido y después que lo arreglaron, ¿sí? En maicillo, con unas sillas arriba. Entonces eso creó como unas marcas psicológicas en cada uno de nosotros, y hoy que ya estamos grandes, nosotros sufrimos de eso. Entonces hay unos que nos enojamos. El enojo es como una forma de defensa para el humano, ¿sí? Que uno nos defendemos de esa forma al oír como un threat, o sea, que alguien nos está amenazando. No amenazando, te voy a matar, no, sino que con solo oír esa voz que se levantó, ¿sí? Ya nosotros psicológicamente relacionamos eso con como nosotros crecimos, ¿sí? Y todo eso nos bloquea. A veces unas personas, te digo, nos enojamos, nos bloqueamos, o otras personas ignoran. Entonces, el alzar la voz como que no tiene buenos resultados, ¿sí? Tiene unos malos resultados a la mayoría de veces. A veces ha de trabajar, ¿verdad? Porque hay personas que no tuvieron esos problemillas cuando estaban pequeñitos y lo crecieron de una forma diferente, diciéndole, mi hijo, mira, por favor, les hablaron de otra forma, ¿sí? Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado de cómo nosotros crecemos a nuestros hijos, de no tratar de hacerles esas marcas psicológicas para que cuando sean unos adultos ellos puedan expresarse y al oír ese tipo de tratos no se bloqueen, ¿sí? Entonces, eso, lo que estamos hablando hoy en la noche, el libro lo llama etiquetas, ¿sí? Son las etiquetas de las que vamos a hablar, de que uno dentro del marco profesional, ¿verdad? Estamos hablando dentro del marco profesional, porque si usted le dice esto a una señora que vende en el mercado, no es que estemos degradando esa profesión, pero no tienen esas etiquetas. No, ellos le dicen, mire, ¿cuánto cuesta eso? Y le vuelve a preguntar, ¿qué? No me llama, y váyase a otra parte, no me toque los tomates, ¿sí? Y empiezan a gritarle a uno, ¿verdad? Y uno dice, bueno, pues ya me voy, ¿sí? Entonces, eso en el marco se llama etiquette, ¿ya? Yeah, etiquette, yeah. Eso es lo que se llama. ¿Y qué son etiquetas? Usualmente le llaman etiquetas, pero también son leyes de la vida, ¿ya? Son leyes de la vida que nosotros las tomamos como leyes de la vida. El ejemplo de que estábamos diciendo, si nos han notificado que va a haber un meeting el día de mañana, ¿sí? Entonces, lo normal sería que yo diga, bueno, hoy en la noche no voy a ver Kung Fu, no voy a ver la película, no voy a ver la novela, me voy a acostar temprano, voy a poner mi alarma temprano, voy a planchar mi ropa, sí, porque mañana tengo un meeting, sí. Ese sería lo ideal, ¿verdad? La ley de la vida. ¿Para qué? Para no llegar tarde. Entonces, to be late, ese caso sería be late at the general meeting. Yes, general meeting. Be late at the general meeting es como una falta de respeto, como lo que dijeron ustedes, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no me di cuenta en ese momento que el meeting iba a ser, sino que me avisaron. A veces hay compañías que una semana antes les avisan, ¿ya? Una semana antes, mire, el lunes vamos a tener meeting, ¿ya? Para que usted marque su calendario, su agenda, como lo tenga, ¿sí? O su teléfono, o la alarma, cualquier cosa, para que usted agende eso, y no falte ese meeting y esté 5 minutos antes. ¿Por qué? Porque si usted está 5 minutos, 10 minutos antes al meeting, usted tiene tiempo de arreglar todo, ¿sí? Por ejemplo, en mi clase, yo me conecto 3 o 5 minutos con ustedes, pero una una hora o 45 minutos antes, yo estoy revisando qué es lo que les voy a dar a ustedes, cómo voy a introducir el tema, cómo les voy a llegar a ustedes, cuáles son las preguntas, cuál es el homework que les voy a dejar, ¿ya? A qué horas les voy a decir del homework. Entonces, todo eso ya va preparado para que si usted no tenga yo, espérenme, quiero ver, aquí tengo apuntado algo, yo les iba a decir algo, pero bueno, después me voy a acordar qué es. Eso no se ve bien una persona que esté dando una enseñanza, no se ve bien, porque quiere decir que no iba preparado. Espérense, después yo le digo qué deber le voy a dejar, ¿sí? Entonces, ya es algo, son leyes de la vida, etiquettes que nosotros le llamamos, be late at the general meeting o un formal meeting, ¿ya? En el trabajo, o también cuando nosotros be late at work, sí. A ver, ¿qué tengo que hacer yo cuando estoy tarde al trabajo? Por ejemplo, yo tengo que entrar a las 7 y son las 7:10 y yo todavía estoy en el tráfico. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Como ley de la vida. Informar. Yes, tengo que llamar a nuestros... Sí, mi jefe inmediato, sí. Yo, no quiere decir que estar tarde es un crimen, no. Hay emergencias, hay cosas que a veces está fuera del alcance de nosotros, pero la ley de la vida dice que yo tengo que llamar. Si yo veo que ya va a ser la hora de comenzar y yo estoy en un tráfico o en una situación, yo llamo, mire, Walter, fíjese que ahorita tengo una situación bien apremiante y no creo que vaya a llegar a las 7 del trabajo. Voy a tardar unos 15 minutos. ¿Está bien? Oh, sí, Walter dice, no, perfecto, no hay problema. Sí. Y ya usted llega tranquilo, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa si yo no llamo? Y llego a las 7:10. ¿Qué es lo que va a hacer Walter si Walter es mi jefe inmediato? Primero va a preguntar que por qué cierta persona no ha llegado a su trabajo. Y no va a llegar riéndose, ¿verdad? No, si alguien sabe sobre esa persona, porque sí, por lo general llegan donde los compañeros de trabajo, hey, ¿saben algo de fulano? Así. Sí. Porque no se ha reportado y esa es falta de irresponsabilidad de uno. De uno de no haber llamado, sí. No de llegar tarde, fíjese. No llegar tarde, sino de no llamar. Y eso es lo que uno hace. O sea, uno trata de ver la forma como no llamar y esconderme cuando yo llego a la mira, ya vino el jefe, ya vino. Sí, ella andaba preguntando por ti, híjole, ya. No queremos, no, porque nuestra ley de la vida es no asumir responsabilidad. Entonces, eso no es buena etiqueta en el trabajo, ¿sí? Otra cosa, gritarle a alguien mientras yo hablo, o sea, cuando yo hablo y gritarle a alguien, levantarle la voz, no es buena etiqueta tampoco. Dentro del trabajo, estamos hablando dentro del trabajo, ¿verdad? En la casa gritamos como sea, pero dentro del trabajo no es recomendable shout. Shout quiere decir gritarlo, ¿verdad? While speaking. Shout while speaking, ¿sí? Cuando yo estoy hablando, evitar gritar. ¿Por qué? Porque no es buena ley de la vida eso, gritarle a alguien. Porque a nosotros no nos gusta que nos griten. ¿A quién le gusta que le griten? A nadie, ¿sí? Entonces, como dijo Tamara, bajar la voz, tener la voz lo más bajo que se pueda, ¿sí? Es bueno ver series en televisión, como por ejemplo series de abogados, ¿sí? Para que vean ustedes cómo la firma de abogados, dentro de esa firma, cómo se hablan, qué vocabulario usan ellos, y el tono de voz, aunque están enojados, el tono de voz siempre es bien bajo. A el que habla más bajo el tono de voz, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una forma de de enseñar que usted está bajo el control, usted tiene el control. Ya cuando usted empieza a gritar es porque se salió del control ya. Ya usted ya no está controlando sus emociones, ¿sí? Y ya está fuera de control. Y eso lo que hace es, no ayuda a la situación, sino que empeora la situación, ¿sí? Entonces, no es buena etiqueta o no es una buena ley de la vida gritarle a alguien cuando estoy dando instrucciones, ¿ya? O cuando alguien hizo algo malo o algo así, ¿no? Siempre va a hablar menos que como etiqueta, ¿verdad? Be punctual, entonces be punctual, punctual, yeah. Siempre llegar puntual, punctual, yeah. Donde voy a ir, llegar puntual, y fall asleep, lo que dijimos, fall asleep during a conference, yeah. Fall asleep during conference no es buena etiqueta tampoco, ¿ya? No se ve bien, no es una buena práctica o una buena ley de la vida, ¿sí? Entonces, si yo sé que voy a estar en una conferencia, descansar lo más que se pueda, ¿sí? Descansar lo más que se pueda o participar lo más que se pueda en la conferencia, para yo estar siempre activo, atentamente escuchando. ¿Por qué? Porque si me duermo, quiere decir que lo que yo fui a esa conferencia no me interesa y no es una buena etiqueta, ¿sí? Todo tiene etiquetas. Cuando vamos a comer, seguimos las etiquetas también, etiquetas de comportamiento en un restaurante, ¿sí? No comer con las manos, ¿ya? Si usted ve a alguien comiendo con las manos, dice, ya, no se ve bien. Entonces, son cosas que dentro de la profesión tenemos que tener cuidado en eso, las etiquetas. Entonces, ¿qué son etiquetas? Son reglas que nosotros seguimos, ¿sí? Dentro del ambiente en que nos movemos. Y dentro de esas etiquetas está, por ejemplo, lo que dijimos, be on time, ¿sí? Be punctual. Don't raise your voice whenever you're talking to somebody or whenever you're giving out a conference, don't raise your voice. No levante la voz, no, porque la gente hasta le va a hacer así como que ahí está hablando muy fuerte, ¿sí? Entonces, eso es lo que teníamos que hablar hoy acerca de etiquetas, ¿sí? Comportamientos en nuestro área de trabajo o en nuestra profesión. Son bien importantes. ¿Alguna experiencia que ustedes tengan, unas etiquetas que hayan visto que les ha ayudado o que no les haya ayudado en la vida? A mí, a título personal, teacher, fíjese que el hecho de, a veces yo me he topado como con situaciones de que uno está ¿cómo se llama? Enojado, y yo prefiero mejor 1000 veces calmarme, o sea, y no decir algo impropio. Uh-huh. Y después yo lo analizo, y dependiendo cómo lo analizo, lo abordo con la persona que yo tuve el disgusto, ¿verdad? Pero sí, de ahí por lo demás, o sea, trato la manera de ser ecuánime y no ponerme al nivel de la persona, porque entonces sí, ahí entonces se vuelve ya un problema. Uh-huh. Por lo menos hasta ese punto he podido llegar. Hay sí, otras cosas que sí, ¿verdad? Sí, me cuesta, pero en ese caso sí lo he practicado. Uh-huh. Y lo he practicado bastante. Es bueno, porque es bien fácil saliendo, porque la mente humana dice esto: bueno, él me grita, yo le grito más, y aquel dice, me gritó más, yo le grito más, y yo le grito más, y después empiezan los empujones y empieza todo. Entonces, lo que usted dice es buena práctica. O sea, si él subió la voz, yo se la bajo más. Si él, yo le bajo más la voz. Cuando yo enseñaba en el colegio Itexal a los bilingües, eso pasaba. Los estudiantes estaban acostumbrados a que ellos levantaban la voz y el teacher les levantaba más la voz, ¿ya? Entonces, yo llegué diferente. Entre más ellos hablaban más alto, yo les hablaba más bajo, ¿sí? Y ella me sentaba y decía, teacher, ¿y no va a la clase? Ya les di las instrucciones. Nosotros no oímos. No, porque estaban hablando alto. Yo no voy a gritar porque ustedes griten. Si ustedes gritan, es el problema de ustedes. Yo vengo a dar la clase, ustedes no quieren recibirla, no la reciben. Y vea, empezamos a trabajar de esa forma, ya después cuando ellos veían que nomás abría yo los labios, ya ¡puf!, bajaban todos la voz. Entonces, es como práctica, ¿no? De enseñarle a las personas cómo es que se tiene que conducir cuando alguien está hablando, ¿sí? Pero si usted empieza y ellos hablan alto y usted, miren, y empieza a gritar, entonces... No está enseñando nada. Ellos gritan más alto y yo no grito. Entonces es como practicar eso, practicarlo, para que se venga a ser un hábito. Ya usted automáticamente, cuando alguien le habla así, baja. O solamente se queda callado, ya. Solo escuchar y escuchar y escuchar y escuchar. Y como dice usted, después uno aborda el tema, y ya cuando uno está menos complicada la cosa, ya entonces uno ya dice, o sea, los problemas. Pero es buena ética o buena etiquette, yes, o ley de la vida, practicar eso y van a ver que funciona. Yeah, good, very good. Tamara, ¿usted alguna experiencia? Quizás algo que en lo personal me cuesta mucho, escuchar primero alguna, bueno, cuando se trata de arreglar cierto problema, ya sea de trabajo o personal, sí en lo personal me cuesta un poco escuchar primero a la otra persona, entonces, pero con el tiempo se aprende a tener el control, como usted dice, estar en silencio en ese momento, escuchar a la otra persona y como dice Marcelo, ya después tranquilamente poder hablar y poder solucionar, pero sí, en lo personal es algo que me cuesta mucho. Sí. Por eso les dije hace un rato que es bueno que vean ese tipo de series, de películas, con gente profesional, cómo es que ellos se conducen en ese ambiente, ¿sí? Porque si vemos otros ambientes, no vamos a aprender, por ejemplo, novelas y todo eso, no vamos a aprender cosas, etiquetas, sino que vamos a ver cosas que, no, mira, que no existe, ¿sí? Gritos de aquí, pero en esos ambientes profesionales sí se aprende algo. O, por ejemplo, The Doctor, una serie del doctor que sale ahí, hablan muchas veces allí en ese tema, hablan, y cuando se salen, ellos mismos reconocen y se bajan y dicen, mira, I'm sorry, yo sé que I yell at you, I'm sorry, I shouldn't done it, le dice, lo siento, no debería haberlo hecho, y vuelven otra vez al nivel donde, ok, no hay problema. Salen que bueno, el viernes vamos a ir a tomarnos unos tragos, sí, muy bien, sí. Nosotros latinos tenemos eso de, no, me gritó, ya no le hablo por una semana, 2 semanas, 2 meses y no, hasta que llega otro, mira, ¿por qué no le hables al teacher? Es que me gritó, y no, que no sé qué, que él no tiene derecho a gritar. ¿Por qué? Porque uno no está acostumbrado a eso, a decir, lo siento, I'm sorry, yes. Hasta espera que... Y a veces también, perdón, teacher, a veces también es falta de madurez porque, en el trabajo pueden suceder cualquier tipo de problemas, impases y todo eso, pero siento que es falta de madurez de que por X situación, ya no le hablo. También es falta de madurez. Como le digo, es como defensa a veces que uno usa. Defensa de decir, no, me voy a enojar y así va a quedar. Sí. Kelly, dígame, cuénteme, ¿alguna experiencia? De todo un poquito, teacher. Ok. Porque por lo menos lo que dice Tamara, pues también a uno le cuesta más con ciertas personas, si le conocemos el carácter y le conocemos la forma de ser. A veces no nos gustan que quieran salirse, ¿cómo le puedo decir? Que vengan a mandarlo a uno, cuando estamos en la misma línea. Entonces, en lo personal, a mí me cuesta eso. Sí. Porque si yo sé lo que voy a hacer, ¿para qué entonces me estás diciendo que yo haga las cosas? Si yo ya sé lo que tengo que hacer, y hay veces lo que yo me gusta hacer, la otra persona quiere que yo haga otra cosa. Y hay veces ahí cometemos un error de cómo llevamos nosotros el orden en el trabajo. Si yo sé que me va a funcionar hacer esto, pero la otra persona quiere que yo haga otra cosa, entonces ahí, pero quiere que lo haga porque ella lo dice. Y a esta persona le gusta que así se hagan las cosas. Entonces ya ahí entramos en conflicto y no hacemos bien las cosas también. Okay. En lo que es el entorno laboral. Sí, ajá. Y sí, en el caso de por ejemplo, estamos hablando de cómo me tengo que conducir yo en el área laboral o en el área profesional. Por ejemplo, estar a tiempo en las reuniones, ¿sí? ¿Qué hace? Por ejemplo, no contestar el teléfono por llamadas personales cuando estoy en una reunión, ¿sí? Ya, que si no dormirme durante las reuniones, no alzarle la voz a las personas, ¿sí? Aunque, mira, aunque sea algo que no me guste a mí, y eso no, o sea, no me da derecho a levantarle la voz a alguien. Si alguien llega y le dice, mire, Kelly, usted tiene que hacer esto y esto y esto, sí, yo le voy a contestar con el mismo tono de voz que esa persona me dijo. Incluso yo puedo decirle, no me gustó la forma como tú me dijiste que hiciera eso, porque es algo que yo ya lo había hecho, ¿sí? Pero no, es que tú no tienes derecho a venir y empezar a levantar la voz. Eso es lo que estamos hablando. O sea, la ley de la vida, ¿cuál es? Yo tengo que, cuando me dan unas órdenes, levantar la voz para tratar de defenderme o hablarle en el mismo tono, ¿sí? Si hay un meeting, si yo tengo que llegar temprano al meeting, estar a tiempo, o puedo llegar 5 minutos más tarde y no hay problema. Aunque yo sea el que va a dar el meeting, incluso cuando yo voy a dar el meeting, tengo que tener más responsabilidad todavía de estar más temprano ahí, ¿sí? No hacer que las otras personas me esperen, porque eso no es parte de una buena etiqueta, ¿sí? Jessica, ya nos dijo, ¿verdad, Jessica? Norma. Hello. Hello, how are you? Sí, continuando con el tema, con la temática muy interesante. Hay muchas situaciones de los seres humanos que son disciplina, cultura, educación, ¿verdad? Y problemas psicológicos, ¿por qué no decirlo? Y son los que más nos afectan, más nos atacan y más nos descontrolan, ¿verdad? Sí. Entonces eso está en todas partes y no podemos controlar las emociones de cada persona. Sí. Sin embargo, en mi caso he aprendido mucho a usar como la inteligencia emocional, ¿verdad? Y a saber ubicarme en la situación, y conducirlo de forma serena. Lo he aprendido porque no era así. A mí, sí, o sea, era como mecha corta, o sea, que era de encenderme rápido. Así como el teacher. Sí. Así como el teacher. Pero, sin embargo, uno puede aprender y adoptar ese comportamiento de calma, de relajarse, de respirar. Hay muchas técnicas que podemos echar a mano en esos momentos y es de aprenderlas e investigarlas. ¿Por qué? Por bien propio, porque nos ayuda, o sea, porque ¿qué ganamos con exaltarnos y permitir que la acción de otra persona que nosotros no tenemos el control nos afecte y nos haga enfurecer? Nos controle. Nos controle, eso no podemos permitirlo. Entonces, sí, en la oficina yo le digo, están pasando unas cosas injustas que yo no me gustan porque no son correctas, pero la gente trata de hacerlas notar como que uno no sabe, como que uno, eso sí que me mata. Antes me daba, porque uno lo toman como, ay, no se va a dar cuenta, como ignorante, o sea, no, así, como las campañas publicitarias, como las campañas de política, ¿verdad? Que todo el pueblo es ignorante a todo y... Entonces, esas situaciones puntuales que sí están pasando también en la oficina no me parecen. Sin embargo, hablo lo que tengo que hablar y si me compete a mí directamente, pues lo escalo con mi jefe inmediato. ¿verdad? Y porque sí, los conflictos no me gustan. Le huyo a los conflictos. Y más tener un conflicto en el equipo de trabajo es difícil. Y esto lo que acaba de decir es la etiqueta de talking behind people's back. Es la ley de la vida que se tiene que respetar eso. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos detrás de la persona y si la persona no está enfrente de nosotros, esa no trae nada bueno. Por eso es una etiqueta. Uno tiene que obedecer eso, de no hablar detrás de la gente, ¿sí? Porque eso enoja a cualquiera, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer en esas situaciones, ¿sí? Cuando alguien llega, mira, fíjate que ya te diste cuenta que al teacher le dieron un incremento en su pago, ¿sí? Entonces, eso es talking behind people's back. Eso es hablar detrás de la gente, ¿sí? ¿Y qué es lo que tengo que hacer yo en esos momentos? Decirle, mira, no sé, ni sabía, pero no me interesa. Ajá. No podemos hablar de Mr. Machuca porque él no está enfrente aquí. Cuando usted esté enfrente, entonces hablamos. Y eso enseña que usted tiene un carácter profesional, ¿sí? Enseña algo, porque eso ya hasta ahí llegó. Usted le cortó la mecha y dejó de pasar. Ya no pasó más. Y usted es más, se ve más profesional que cuando dice, no, y ya te diste cuenta, Jessica, y empiezan ahí. Continuar, no, eso empieza todo eso, entonces, ¿por qué? Porque no hay etiquetas, ¿sí? No hay algo que nosotros podamos seguir, la ley de la vida no está ahí con nosotros. Entonces, es bien importante eso que acaba usted de mencionar, talking behind people's back, yes. No es recomendable, ya. Okay, thank you. Walter, ¿qué tiene usted para agregarnos a esto? Bueno, quizás tomarse uno el tiempo para analizar que uno no puede actuar ante una acción, una reacción, ¿verdad? Muchas veces nosotros, como usted me decía al principio, la personalidad es un constructo del tiempo. Y usualmente nuestras etapas más de infancia son las que construyen buena parte de nuestra personalidad. Sí, correcto. Por eso que, por ejemplo, los psicoanalistas, por ejemplo, como Sigmund Freud, hablaba del tema del trauma, ¿va? Como una herida emocional. Nosotros la tenemos. Ahora, si nosotros no trabajamos eso, es decir, difícilmente en el tiempo lo que vamos a tener es reminiscencias y que fácilmente nos atañen. Entonces, por eso que cuando alguien expresa una voz fuerte, autoritaria, uno tiene, dos maneras de reaccionar. La primera es la natural, que es el miedo sometido y que uno básicamente se achica. Pero también está la otra, que uno tiene que evitar el abuso, y la otra es reaccionar literalmente más fuerte que la otra persona. En una circunstancia de trabajo eso también puede tener un problema, porque si grita el jefe, pues nosotros tenemos la dificultad de que nos manden a volar. Va a estar buscando trabajo, mandando su currículum al siguiente día. Entonces yo, por lo menos, yo leí un libro que se llama Las 48 Leyes del Poder. Entonces, una de esas fue decir que una vez no hay que hacer sombra siempre, ¿va? Decir, no hay que hacer la sombra, y a veces la sombra es cuando uno se enoja y explota, ¿va? Sí, correcto. Entonces, creo que una de las maneras es uno tener la prudencia y saber, como dicen los grandes expertos del deporte, que el momento más clave es el último segundo, ¿va? El último segundo, el último impulso. Uno lo hace grande para poder tomar la mejor decisión. Entonces, eso pasa también en la vida. Hay que ser el momento de la reacción lo más largo posible para tomar la mejor decisión. Sí, lo que habla usted, más que todo, está un poco relacionado con lo que nos habló Norma, ¿verdad? De que sí, conocerse uno es bien importante, sí. Más que todo en la inteligencia emocional, tenemos esas decisiones, lo que usted acaba de hablar, combinado con lo que dijo Norma, que nosotros reaccionamos de la forma como natural, pero si nosotros nos conocemos, ya de esas reacciones podemos sacar ventaja, ¿verdad? O sea, ¿qué hago? ¿Peleo? ¿Ya? ¿Meditaron? ¿Grito más alto? ¿Ya? ¿O qué hago? ¿Me quedo callado? ¿No me muevo? Sí. Como dice, nos dijo nuestra compañera, parece que fue que fue la que dijo que se quedaba callada, o Marcelo, parece, Tamara y Marcelo dijeron, ¿sí? Entonces, estaba relacionando eso con la inteligencia emocional, ¿verdad? Que tenemos esas tres opciones, o sea, me gritan, grito, ¿ya? Me gritan, me quedo callado, o me gritan y huyo, ¿sí? ¿Qué voy a hacer en ese momento? ¿Sí? ¿Cuáles son, qué es lo que me conviene más? Lo que dijo Walter ahorita, que, o sea, se congela uno para después reaccionar de una forma más consciente, ¿sí? Entonces, es bien importante conocerse uno, conocer quién soy yo, ¿sí? Y para yo después poder reaccionar a esas acciones que me están, a veces las encontramos como que me están atacando, ¿verdad? Me atacan a mí, me atacan mi ego, me atacan mi yo, me atacan mi todo, sí. Y ver cómo vamos a reaccionar. Conocernos antes, que más que todo. Si no, reaccionamos de una forma como, y después decimos, si yo no lo quería hacer, y hoy tengo que ahora ir a pedir perdón, eso es lo más difícil. Por mi acción, lo que hice, ir a decir, lo siento, no lo quise decir. Eso es algo que no muchos de nosotros nos gusta encarar, pero si no tenemos control de nuestras acciones, entonces tenemos que aprender a decir lo siento. Esa es la única respuesta. Very good, excelente. Good job a todos ustedes. Eso es lo que el libro, el tema de hoy quería que nosotros hiciéramos conciencia acerca de las etiquetas que no son más que leyes de la vida, ¿sí? Leyes de la vida, los cuales nos gobiernan a nosotros y enseñan una personalidad de nosotros, que cuánto nos conocemos a nosotros y cuánto nosotros queremos que las otras personas también nos vean de esa forma, ¿sí? Eso es lo que se requería en esta. Y antes de irnos al break, vamos a hacer la plataforma que es acerca de etiquetas. Allá hoy ya lo van a sentir bien fácil. Por ejemplo, dice, ¿Are the following scenarios good or bad etiquette? O sea, buenas etiquetas o malas etiquetas, ¿sí? At the workplace o meeting, en el área de trabajo o en las reuniones. Por ejemplo, en el trabajo, be late for a formal meeting, ¿sí? ¿Es buena etiqueta o es mala etiqueta? ¿Sí? Estar tarde en el trabajo. Es mala etiqueta. Mala etiqueta. Mala etiqueta, ¿verdad? Y hay quienes que vea, nos dicen, ok, miren, y en ese momento nos dan ganas de ir al baño, nos dan ganas de ir a tomar agua, nos dan ganas de, es mala etiqueta eso, ¿sí? ¿Por qué no me dieron ganas de tomar agua o de ir al baño antes de eso? Sabiendo que iba a tener el meeting a las 11, tengo toda la mañana para ir al baño, pero no, 5 para las 11 me voy al baño y estaba lleno el baño y no había papel, no había esto, no había otro, llegué 5 minutos tarde. Entonces, no es buena etiqueta, es bad etiquette. Yeah. Ahora, to answer a personal phone call during a business presentation and you are the speaker. To contestar un número de teléfono, una llamada, ¿sí? Mientras se está llevando a cabo la presentación, es una presentación que se está dando y usted es el que está hablando. Entonces, ¿es buena o mala etiqueta? Es mala. Es mala, ¿verdad? No hay excusa ahí. No hay excusa de decir, no, sí, es que yo tenía que contestar ese. Ahora, number 3 dice, be punctual and set everything up before people arriving at the meeting. Entonces, si yo soy el que voy a dar la conferencia, yo tengo que estar ahí antes, ¿para qué? Para poner el proyector, para arreglar mi computadora, para todo, para sí, yo estoy diciendo, los estoy esperando a estos niños. Es como cuando un niño nos nace y no hay ni cuna, no hay ni cuarto, no hay papeles, no hay nada para él. Quiere decir que nos lo estábamos esperando, ¿sí? Salió por el Espíritu Santo. Pero cuando ya lo estamos esperando, nosotros tenemos todo preparado. Así lo mismo en un meeting, ¿sí? Usted ya está esperando a las personas, usted prepara todo, su computadora, su agua, todo lo que va a necesitar. Entonces, eso, be punctual and set everything up before people are arriving at a meeting, is a good etiquette or is a bad etiquette? It's a good Ética. It's a good etiquette, ¿verdad? Sí, porque es una buena ley de la vida. Shout while you speak. Gritar mientras usted habla. ¿Es una good etiquette o una bad etiquette? Bad. It's a bad. A bad one, yeah? Ok, very good. Y la otra es fall asleep during a conference. Dormirme en la conferencia. Sí. It's bad. It's a bad etiquette. Bad. Entonces, eso es la ley de la vida que nosotros sabemos que no tenemos que hacer. ¿Por qué lo hacemos? Es porque a veces no hacemos conciencia, ¿verdad? Pero estamos aquí para aprender. Como dice Marcelo, trial and error, o sea, prueba y ¿qué dice? Y error, sí. Entonces ya aprendemos todos. All right. Si no hay ninguna pregunta, nos vamos a tomar un break de unos 10 minutos y regresamos a las 9:15. ¿Ok? Enjoy your break. Disfruten su receso. See you in 10 minutes. Hello. Hi, Hello. Jessica. Hello, teacher. How are you? Fine, thank you. Ya me cambié de estación. I know. I noticed that. And, sí, cuando me expulsan de la sala me tengo que venir para acá. Es más privado ahí. Sí, lo que pasa es que la mascota y mi hijo... Como si les duplicaran las energías. ¡Qué barbaridad! A esta hora. Están juntos. Sí. A esta hora. Sí. Es hora de ellos. Es hora de correr un ratito máximo, si es viernes. Yeah. Ok, very good. Excelente. Sí. Ayer estuvimos hablando de business card. No sé si se acuerdan. Yes, on Wednesday. On Wednesday, ¿verdad? Bueno, ayer fue Thursday. Ayer no. Thursday. Sí. Yes. Así como se hacen los chambres, ya vio, ya estoy diciendo que ayer nos vimos. ¡Ah! Ya han empezado a decir los demás, ¿y por qué yo no estuve ahí? No, a seguir la corriente con el chambre. Okay. Entonces, business card. El business card dijimos que era una tarjeta de presentación, ¿verdad? O una tarjeta de negocios. Es una tarjeta de presentación, la cual tiene un formato, sí, que tenemos que seguir, ¿ya? Entonces, en la business card, ¿qué es lo que nosotros, más que todo, incluimos en una business card? ¿Qué tiene que estar ahí, verdad? Por ejemplo, si nosotros hacemos camisas, ese es nuestro trabajo de hacer camisas, ¿qué es lo que tiene que estar en la business card? Sería un logo que indique una camisa, ¿verdad? Sí. Puede ser una camisa, sí. Porque si yo vendo camisas y en mi logo tengo como una isla con una palmera, ¿qué indica eso? Que mi negocio no es de camisas, sino que es como de vacaciones o pesquero o alguna cosa, ¿verdad? Entonces, la business card, el logo, tiene que ir de acuerdo a mi negocio. En este caso sería... El logo es una fotografía o algo que represente a mi negocio. ¿Ya? Estamos ahí, logo, eso sería en inglés, ¿verdad? Logo. En español también parece que es logo, ¿verdad? En eso. Luego tenemos que incluir la company name. Sí. La company name, ¿cómo se llama mi compañía? Sí. Eso sería... tenía que estar en la business card. También necesitamos una donde esté mi nombre, your name. Oh. Okay. Your name tiene que aparecer en esa business card también. Yeah. ¿Y cuál es su title? No sé si se acuerdan que title era cuando nosotros decimos Mr. Yeah. Mrs. Miss o Miss, yeah. Miss o Miss, yeah. Estos serían los titles que pondríamos ahí, señor Machuca, yeah. O señora de Juárez, yeah. O señorita, señorita Tamara, sí, te podemos decir señorita Tamara, sí. Miss Tamara o Miss Vela, Miss con una S. Esta es la que usamos para indicar el primer nombre, first name o last name. Sí, en el caso de que no conozcamos si es casada o es soltera. De eso tenía el contact detail. detail, contra detail, es donde yo voy a poner mi dirección, ¿sí? Por ejemplo, address, ¿sí? Sí, tengo que poner si es online o físico, ¿verdad? Física. Si es online o física. Si es una email address o es una address, home address. Si tengo también social media, hoy como todos esos social media, si tengo social media, ahí pongo mi, por ejemplo, mi Instagram, yes, o mi Facebook address, le pongo ahí. Y hay otras que hoy ya están más nuevas, esas que le ponen el barcode, yes, o el QR, que se llama QR code. QR code. El caso de la que nos enseñó Norma, ella tiene QR code. Podemos incluir eso, ya. Esas son las partes de una business card. Entonces, basado en esto, usted le puede agregar otras cosas también si usted quiere, ¿verdad? Por ejemplo, en el detail podemos... no podemos solamente poner contact detail, pero también podemos poner companies detail. En el companies detail, si nosotros estamos en el área de servicio, podemos mencionar ahí los servicios que nosotros ofrecemos, ¿sí? En el caso de que tengamos una compañía que venda servicios, ¿sí? En el caso que venda productos, ponemos los productos que nosotros ofrecemos, ¿sí? Y esa es la forma como usted va a crear su business card, ¿sí? Y la va a presentar a la clase. ¿Cuál es su business card? ¿Se acuerdan el mission, vision y values? Sí. Usted tenía una compañía, ¿verdad? Entonces, esa misma compañía la puede usar usted ahora para crear su business card. ¿Sí? Para presentar su business card. Esa es la que le va a dar los clientes a usted cuando tenga un meeting, un general meeting, o que tenga una visita a su compañía. Mira, te voy a dar mi business card. Este es mi negocio. ¿Ya? ¿Ya? ¿Alguna pregunta de la business card? ¿No? ¿Estamos bien? Ok. Entonces, eso es con respecto al homework, ¿verdad? Homework is to make your own business card based on the type of businesses that you have, and make sure that you include those topics or those areas in your business card. Yeah. Asegúrese que ponen un logo ahí. En el caso de Tamara, ¿se acuerdan que Tamara estaba en el negocio de la ropa, verdad? Puede ser una cartera así. Yeah. Y el negocio, no sé si ya pensó la observación que le hicimos de extenderlo a masculino también, no solamente femenino, sino a masculino, porque nosotros también compramos, si no nos excluya. También usan zapatos. También, pues, sí. Camisas, chupas. Sí, ajá, todo eso, sí. ¿Ya? Pues sí, estoy pensando en incluirlos, pero... quizás en la mayor parte del mercado siempre somos más consumidoras las mujeres. Por eso, porque acuérdense que las esposas aman a los esposos, ¿sí? Y cuando ellos vean su producto, miren, no, fíjense que mi esposo va a cumplir año. Quiero sorprenderlo con una jacket, una leather jacket, una chumpa de cuero, sí. Aunque sea de ratón, pero de cuero. Sí, sí, pero de cuero, sí. Ajá. Entonces, algo así, se me hace a mí que sí va a tener un efecto positivo. Ok, very good. Entonces, eso es con respecto al homework. Ahora, aquí el libro nos da nos da otro tipo de indicaciones. Dice que what info should be present in a business card. ¿Qué información debería estar presente en una tarjeta de presentación? Aquí da photo of you, QR codes, job title, social media links, taglines, mail address, name, and company logo. ¿Qué es lo que usted cree usted que sería bueno ponerlo en una business card? Teacher, where is tagline? Tagline son o sea, como preguntas que se ponen en la ¿te gustaría tarjeta? ¿Te gustaría? Are you on vacation? Sí. Es como tag, es como jalar algo, como este sería como tagline. ¿Qué piensan ustedes? ¿Alguna de esas que no deberían estar? La fotografía, es que depende, las tarjetas de presentación hoy están bien simples, hoy son minimalistas, es la tendencia, porque el QR o el código de barra encierra toda la información, hasta la dirección, a la página y todo lo que quiera saber de la empresa. Entonces, impreso específicamente el nombre de la empresa y direcciones, correo, teléfono, y el QR, que ahí le pone todo lo demás. Sí, la fotografía, pues no sé, hay tarjetas de presentación, pero sé que las fotografías las usan en las asociaciones, en los socios, es diferente. Entonces foro, yo creo, sí, foro está como fuera de una fotografía suya en su business card, no creo. No procede. No. Lo que pasa, teacher, que ahora, bueno, por ejemplo, sí está el logotipo, sí está el nombre de en este caso, dependiendo del rubro que tenga la persona, si es asesor de ventas, si es, ¿cómo se llama? Otro tipo de cargo que tiene, aparece el nombre de la persona, el cargo, y sí, muy, muy cierto lo que dice Norma. Ajá, y lo manda a la página ya de la empresa o del negocio. Es una de las cosas que están ahorita implementando, que han venido implementando. Por eso es que la fotografía bien rara vez se ha visto. Bueno, por lo menos yo no he visto tarjetas de presentación con fotografía. Solo con logotipo de la empresa. Sí, correcto. Sí, con logotipo es lo que se explicaba, que pueden poner, por ejemplo, una camisa, ¿verdad? O una cartera o un barco, sí. En el caso de nuestra compañera que trabaja en barcos y todo eso, Jessica, que nos presentó fue como logotipo que nos presentó, que dijo que no era de ella, pero ahí estaba un ship y unas cosas, un avión y todo eso, podría ser uno de esos, ¿verdad? Eso es su logotipo, su barco allí, ya. Entonces decía, pero photo of you es bien raro que pongan, al menos que sea un abogado, ¿verdad? Y que él ponga su foto ahí de abogado. Pero de otra forma casi no se ve, es bien raro. Ay, no. ¿Kelly dijo algo? Es que tiene apagado el micrófono. O no nos está hablando nosotros, ¿verdad? Ok, entonces, QR, sí, encierra todo, casi todo. Entonces, por ahí creo que van ya las business cards, ya solamente va a ser el QR y escanearlo para que salga toda la información. El job title sí es bien importante, el título, ¿qué es, verdad? ¿Es un manager? ¿Es un salesman? ¿O qué es? ¿Una secretary? Social media links, no sé cómo es que, bueno, las compañías tienen social media, ¿verdad? Pero son social media comerciales, no son personales. Entonces, creo que a eso nos podemos referir. Y las taglines que preguntó Norma, que son como como frases de lo que nosotros hacemos, ¿ya? Esos son los tagline, frases de lo que, a lo que se dedica el negocio. Somos los mejores proveedores de carteras de cuero, ¿sí? Algo así, una tagline. Y mail. Slogans. Sí, ajá, slogans, yes. Más que todo son slogans, yes. Esos serían las taglines. Y el company logo, yeah, que no tiene que... El barquito. Faltar. El barquito, sí, el barquito. El barquito, sí. Ajá. Al menos si es pesquero, entonces le ponemos un barco con algo así que va subiendo pescados ahí. Pero en este caso no. Lleva contenedores. Sí, ajá. Containers. Yes, very good. Excelente. Okay. Jessica, perdón, aprovechando, ¿transportan containers para hacer vivienda? Usted dice el container, es la... No, en ese caso el container es un... Centro de operaciones móvil y dijo que él sí traía esos contenedores, se los habían fabricado específicamente a él para eso. Okay. Entonces, pero no, las navieras solamente, digamos que le alquilan el contenedor. Uh-huh. Ok, gracias. Bueno, Normita. Sería como un custom container, ¿verdad? Sí, correcto. Ajá. Hecho a la medida, custom container. Sí. Yeah. Yes. Y cuando dijo usted viviendas, Norma, ¿se refiere a una casa? Sí, es que, bueno, también no sé si han visto que últimamente hasta hay oficinas y edificios elaborados de containers. Todas okay, sus, sí. ¿Verdad? Tipo hasta hoteles, sí. Hay en Huayúa, sí. Hay uno de puros containers. Entonces está como también la tendencia. Sí, pero se mandan a elaborar esos, porque ellos son la mercancía como tal, ¿verdad? Ajá, entonces, sí, correcto. Ok. Sí, sí. Oh, ya, yeah. Ok. Ok, very good. ¿Alguna pregunta de la business card? Estamos bien, ¿verdad? Entonces estamos todos de acuerdo que solo photo of you, o sea, personal photos should not be included in a business card. Y a lo demás sí, creo que sería parte de. Yes. Ok, very good. Ok, entonces en esto lo que vamos a ver ahorita es lo que hemos estado hablando de would you mind. Son frases que nosotros usamos en el workplace, o sea, en lugar de trabajo, para hacer request, o sea, que nosotros pedimos algo de una forma más amable, ¿sí? A las personas. Entonces, la pregunta que nos hacen es, do you usually help your coworkers with their task? ¿Sí? Usualmente o a menudo tú le ayudas a tus compañeros de trabajo con sus tareas. Do you often ask coworkers to help you with your task? Y la otra es del otro lado, ¿verdad? Si yo le pregunto a mis amigos o les pido a mis amigos que si me ayudan con mis tareas. Entonces, lo que aprendimos nosotros es que usamos could and would you mind. Ahora, lo que quiero que pongan atención es en la respuesta, ¿sí? Las respuestas es lo que me interesa a mí, que veamos que cómo por ejemplo, Kelly, si yo le digo, could you print out the budget files? ¿Podría, por favor, imprimir los documentos de budget? Es como cuando yo hago en el mes, ¿cuánto voy a gastar? ¿Sí? Voy a gastar $200, yo hice mi budget. Es como, en español sería mi... Si usted, presupuesto, thank you, sí, su presupuesto, sí. Entonces, si yo le digo a usted, ¿me podría por favor imprimir el documento de presupuesto para este mes? ¿Cómo me contestaría usted? Right away. Yeah, no, en español. Ahora mismo. ¿Así me contestaría? ¿O me contestaría, sí puedo? A los salvadoreños, ahorita voy. Esa sería buena respuesta, pero a veces nosotros contestamos, sí puedo, sí. Could you print out sí puedo, sí. Yeah. En inglés eso se considera be rude. O sea, cuando usted, alguien le dice, ¿puedes hacer esto por mí? Y usted dice, sí puedo, se considera rude. La práctica que se hace en la lengua inglesa es que cuando usted, could you print this for me? Yes, right away, I will print it out for you. Sí, en este momento lo voy a imprimir. Sí. Esa es la respuesta que ellos esperan. O el caso de, would you mind opening the window? Por ejemplo, ¿te importaría abrir la ventana? Sí. Nosotros diríamos, oh, no me importa, sí, no me importa. Okay. Sí, entonces, pero no, en inglés no esperan que usted contesta, no me importa, sino que, sure, no problem, sí, por supuesto, no hay problema, sí. Es como diciéndole, sí, lo voy a hacer, ¿verdad? No contestándole con el would you mind, no, I won't mind, no consideran eso correcto, contestarlo de la forma como lo pregunté, sino respondiendo con un sí de lo que me preguntaron qué hacer, ya. Entonces, aquí vemos la palabra request. Un request es como un favor que se pide. Cuando alguien le pide un request, le está pidiendo que si por favor le ayuda con eso. Y lo podemos ver como un verb que es la acción, ¿verdad? Y lo podemos ver como un noun, ¿ya? Es un nombre. My boss usually has many requests for me, ¿sí? Mi jefe a menudo tiene muchos pedidos para mí o me pregunta muchos favores, ¿sí? Entonces request aquí lo estamos usando como un noun y en esta forma lo estamos usando como un verb. Request a new phone, please. Pide un nuevo teléfono, por favor, ¿sí? Pide es request, lo estamos usando como un verbo, una acción. Y aquí lo estamos haciendo como un noun. Entonces, lo van a ver de las dos formas el request, como un verb y como un noun. ¿Ok? La palabra request, acuérdense. Yeah. ¿Ok? Y aquí tenemos los ejemplos. ¿Sí? How to use could you and would you mind. En este caso, nos dan la respuesta a lo que ahorita les acabo de decir. Dice, could you call me later? Y aquí le dice, sure, por supuesto, ¿verdad? Otro ejemplo dice, could you make 10 copies of this paper right away? ¿Sí? No le dice, yes, I could. Yeah. Could you contact the tech support? No problem. ¿Sí? No le dice, yes, I could. ¿Sí? Porque se considera rude. Y la otra, usando el would you mind, dice, would you mind calling the plant manager? Right away. Yeah. Would you mind getting an appointment with the human resources for me in a minute? Would you mind sending this box to the cleaning department? Not a problem. Sí. Entonces, en todos los requests que les han hecho, ellos han contestado positivamente. No han regresado en la misma palabra con la pregunta. Sí. La respuesta no es la misma pregunta. Entonces aquí vemos la regla. Start a request with could you followed by the base form of the verb. Sí, entonces sería esta form based of the verb. ¿Ya? Entonces sería el main verb plus any complement phrase. Es lo que tenemos aquí. Start could you, ¿sí? Más the first form of the verb, ¿sí? Y el complement, ¿ya? Si hay alguno, si no, no hay, por ejemplo aquí, ¿ya? En el caso de could you call me later, ¿sí? Entonces tenemos tech support later, este sería el complement. Entonces, answer to request with could you are not normally, yes, I could, ¿ya? Yes, I can, ¿sí? Dice las respuestas con la pregunta usando el could you, no son normalmente contestadas sí, yo podría, o sí, yo puedo. The expected es lo que se espera, ¿verdad? The expected answer are the actions that are requested. Es la acción que se ha preguntado. or short answer like the ones in the examples above, o respuestas cortas como en los ejemplos arriba, ¿sí? Entonces acuérdense, cuando alguien le pregunta could you o can you, usted responde con la acción con la que se preguntó, no con el verbo could o can. Lo mismo está en el would. En el would usted no responde con yes, I want. Would you mind? No, I want. No, sino que usted responde con la acción, ¿sí? Would you mind? Are not usually, no, I wouldn't mind, ¿sí? Es decir, que no, I wouldn't mind. But are the actions that are requested or short answers like the ones in the examples above. O contestamos con las respuestas cortas como en estas oraciones acá. No es necesario contestar con una respuesta larga, sino con una respuesta corta, pero con la acción, ¿sí? Que nos preguntaron. ¿Alguna pregunta de cómo usar el could y el would? Ok, acuérdense. Could you help me sending this package? Sure, or right away. Yes, no problem. Yeah. Ok, y en este nos piden que write a polite request. Yes, you receive or give at your workplace. Esto es polite request. Ok, escriba unos polite requests que usted recibe o da en el lugar de trabajo. Entonces, vamos a hacer uno de práctica, cada uno. Vamos a tener a Jessica que escriba uno, Kelly que escriba otro. Acuérdense, polite request, could you? Yeah. Algo que usted pide a un coworker que le ayude a hacer. Sí. Uno Walter, uno Tamara y uno Marcelo. Y Hazel si está ahí. Yeah. Entonces aquí dan a este. Dice, make appointments, ¿sí? Could you, entonces la pregunta sería, could you make appointments for me, please? Y eso sería el request, ¿verdad? Could you make the appointments for me, please? Sure, o right away. Entonces, usted va a escribir un request, algo que usted pida a alguien que le haga por usted o que le ayude a hacer sus tasks. Okay, if you're done, you can read it to me, please. Okay. Hi. Okay, go ahead, please. Okay. Could you make the booking for the export by seal, please? Yes, very good. And the possible answer? Answer. Yes, of course, with pleasure. Yes, of course. My pleasure. Yes. Very good. Okay. Excellent. Good job, Jessica. Thank you. Kelly? Could you do this operation? Sure, no problem. Okay, sure, no problem. Yes. Very good. Excellent. Yeah. Entonces, eso es como algo polite, ¿verdad? Y algo ético. Yeah, sure, no problem. Yes. Aunque yo ya lo sepa. Como hacerlo, yeah. Sure, no problem. Y ahí va a estar bien todo. Excelente, good job. Norma? Hello. Yes, hello. Yes, a mí no me dejó, pero estaba haciendo una. ¿Cómo no? Sí, no, dijo Norman, no, Hazel sí está por ahí, dijo. Pero yo estoy aquí, pero estoy viendo que no está encendida la cámara y no sé por qué. Oh my goodness, ok. Lo siento. No, 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 no lo sienta, tranquilo, no, no, no problem. Yo voy a hacer okay, yeah, no sé por qué no enciende la cámara. ¿Qué pasa aquí? No entiendo qué pasó. Ya se cansó la cámara. A saber, fíjese, no sé, no. Le doy y no. Pero ok, bueno, estaba haciendo como la de could you a mi compañera, ¿verdad? Uh-huh. Pero yo quisiera preguntar y no puedo, ayúdeme, que si tú me puedes explicar cómo han llevado un aparato bien complicado para escanear los documentos en la oficina. Okay. Entonces, okay. Could you explain the function, the print or the scanner? Yes. Please? Okay. No, sería así. No. Yo la diría de esta forma. Would you mind teaching me how to use this new scanner? Do you mind? No, would you mind? Would you mind? Would, yes. Yes, would you mind? Would you mind? Yes. Teaching me. Oh, teaching, enseñarme, okay. Yeah. Teaching me how to use this new scanner. How to use a new scanner. This new scanner. This new scanner. Yes. Uh-huh. Okay. Así lo dijera yo, ¿verdad? O sea, okay, indicando que necesito ayuda con eso. Hay diferentes formas de decirlo. Vamos a escribir. Lo que acabo de decir es, would you mind, yeah, teaching me how to use this new scanner? Yeah. Esa sería una forma de decirlo, ¿verdad? Uh-huh. Yeah, okay. Would you mind teaching me how to use this new scanner? Not scanner. No, scanner, yes. Scanner. Sorry, yeah. Entonces, yeah, eso sería como pidiendo ayuda, ¿verdad? Y la persona le diría, sure, no problem, yes. O in a minute, or right away, yeah. O after lunch, o tomorrow. Con gusto, Normita, me dice. Yes, ajá. Con gusto sería my pleasure. Sería okay. Pleasure. Es el keyboard que está escribiendo eso tan malo, no soy yo. Él que pone las letras. Yo pongo la letra y él pone otra. No sé por qué. My pleasure. Yes. Eso sería con gusto, ¿verdad? My pleasure. Yes. Uh-huh. También se usa anytime. Sí. Anytime. Uh-huh. Anytime. O as you wish. Okay. As you wish. Eso diríamos en su caso, ¿verdad? Would you mind teaching me how to use this new scanner? Sí, dígame. As you wish, es decir, lo que usted desea o lo que tú desees. Yeah, acuérdese que esto, sí, ajá, tiene que ser esta. As. Como tú desees. As you wish, yes, ajá. Como deseas. Yeah. As, pero diga as, no diga as. No diga as, yeah, no diga as. As you wish. Busque qué quiere decir as con doble S. Y ya va a ver por qué no tiene que decir as. As, okay. As you wish. As you wish. Yeah, as you wish. Yeah. As you wish. Pero no se escribe con Z, ¿verdad? Se escribe con... Porque esto todo queda grabado. Van a decir, sí, es por la pronunciación. Sí, el teacher está escribiendo eso. Sí. Ok, very good, excelente. Ahí nos falta Marcelo, Walter y Tamara. ¿Sí? Ok, voy. En mi caso sería, could you review the film, please? Yes, very good. Could you review? Yes, the film, please. Yes. Sure, not a problem. Y todas sure. Las... Yeah, very good. Tamara? Yo lo hice así, teacher. Could you help me print the exam results? Yes. Could you help me print the exam results? Sí. Of yes, course. Of course, yes. Yes, right away. Yes. Right here. Walter? Could you send me the documents? Yes, acuérdense que la L no tiene que sonar ahí. Ah, could you send my documents? Could you send me documents? The documents? Yeah, the document. Could you send me the documents? Oh, si es solamente uno, si son documents con la S. Could you send me the documents? Yeah. Documents? Yes. Yes, right now. Yes, right now. Yes. Here we go. Yes. Here you go. Very good. Excelente. Entonces, esa es el request que nosotros podemos estar haciendo en el trabajo. Ok. Ahora vamos a practicar nuestra lectura. Acuérdense que hay que siempre practicar la lectura. Tenemos esto. I will be able to react to appropriate and inappropriate behavior at work. Como lo que hemos aprendido las etiquetas, ¿verdad? ¿Cómo voy a reaccionar yo apropiadamente o inapropiada, un comportamiento inapropiado en el trabajo? Sí. Entonces, la pregunta es, ¿does your company have regulations about employees' behavior? ¿Tiene la compañía regulaciones acerca del comportamiento de los empleados? Name 3 examples of unacceptable behavior in your company. Que nombre 3 ejemplos de unos comportamientos no aceptables en nuestra compañía. ¿Sí? Ahora vamos a leer la conversation entre Claudia y Raúl. Dice, I can't believe it. No lo puedo creer, ¿verdad? I can't believe it. Robert is addicted to his phone. Did you see him? Son 2 personas hablando de quién. De Robert. ¿Sí? Y hablamos que lo que dijo Norma, que talking that behind the people's back no es un good behavior, ¿verdad? Dice, I can't believe it. No puedo creerlo. Robert is addicted to his phone. Did you see him? ¿Lo viste? You're right. He should not chat in a meeting. Absolutely. This is not polite. Sí, tiene razón. Él no debería de hablar en la reunión. Definitivamente, eso no es polite, no es educado. He should answer his messages after the meetings. Él debería de contestar su mensaje después de la reunión. And, vea lo que dice ahí. And we should not talk about him. Y nosotros no deberíamos de hablar acerca de él. That's not polite either. Eso no es educado tampoco. ¿Sí? Agree, dice. We should help him instead. Estoy de acuerdo. Deberíamos de ayudarle en vez de hablar de él, ¿verdad? Ok, y esto se ve seguido en el trabajo, ¿sí? Porque es como, qué sé yo, es parte de, si no se habla, creo que la gente no está a gusto. No tiene nada que hablar, sí. Ok, entonces, vamos a, ¿alguna palabra de aquí que no les haya gustado, que se oiga diferente a su perspectiva? En el segundo, donde Claudia habla, teacher, his phone, did you see? Did you see him? Him. Okay. Him, bien. Him okay. Es un object pronoun. El him recibe la acción. Está hablando de él. Quiere decir él. Pero lo que se usa es el object pronoun. El object es el que recibe la acción, no el que hace la acción. Si él estuviera, el que estuviera haciendo la acción, diría he. Yeah. Did you see he? Yeah. Pero no, como él es el que recibe, did you see him? Es el adjective, ¿verdad? Déjeme escribírselo aquí, para, tal vez no se acuerda, eso lo escribimos hace un rato, pero se lo voy a escribir aquí para que tengamos eso de referencia. Just a second. Los pronouns y tenemos los object pronouns, este sería el pronoun, sería el I, el object pronoun sería me, el pronoun de you es el mismo you, en el caso ese es el mismo you. El pronoun de he es el him. El object pronoun de she, este sería mayúscula, he. De she es her. El object pronoun de it es its. Its. Y sigue este keyboard. Lo vamos a cambiar quizás. We. El object pronoun es our. El you debe ser el you. Y el we es, hey. Perdón, en este we es us. Es us, no. We, us, you, you y they. El object pronoun para they es them. Y entonces, por ejemplo, decimos they talked to them. Sí. Entonces aquí diría ellos le hablaron a ellos. Sí. Pero como ellos es el que recibe el objeto, el que recibe la acción, no puedo poner aquí they talk today. Sí. No puedo decir aquí porque este es el que hace la acción. They es el pronoun de que hace la acción. Entonces ahí tengo que usar un object pronoun. Sí. They talk to them. Yeah. Yeah. Uh-huh. And you, por ejemplo, si yo digo I, para hablar el you, I, talked to, ¿sí? Aquí estoy diciendo I talked to you, ¿sí? Aquí, ¿quién está recibiendo la acción? Es el object pronoun you. I talked to you. I talked to you. En el caso de I, para el me, you talked to me. Me es el object pronoun. Yeah. Por eso es que cuando usted escribe así, you and me went to the party. Les digo yo, no, aquí está mal escrito, porque el me no lo podemos usar ahí, porque me es un object pronoun. ¿Y quiénes están haciendo la acción? Está haciendo el I, en este caso el I, y este está haciendo la acción. Entonces, aquí tengo que escribir you and I. ¿Sí? I went to the party. You went to the party. No puede decir you went to the party y me went to the party. No se puede hablar de esa manera. Entonces, hay que tener cuidado cuando usamos los object pronouns. Object pronouns reciben la acción y los pronouns, personal pronouns, hacen la acción. Sí. Entonces, aquí sería el me. Me sería el object pronoun. Yeah. Y aquí sería he talked to him. ¿sí? Él le habló a él, ¿sí? Pero el otro él es el que recibe la acción. Él le habló a él, ¿sí? No puedo poner he talked to he. Él habló a él. No, no. Gramaticalmente no es correcto. Y lo mismo de she. She talked to her. Yeah, she talked to her. No sé si se están viendo cómo es que se usa el object pronoun y el personal pronoun. Por ejemplo, cuando queremos decir que algo, por ejemplo, estas son las patas de, estas son sus patas de la mesa, ¿sí? Si queremos decir, it is, diríamos, it's legs. Pero en este caso, it is, it's legs. It's leg. It is its leg. Esta es su pata de la mesa, ¿verdad? Entonces, it's es el que se usa para decir legs. It's leg. Y en caso de they, aquí diría they talked to us. Yeah. Ellos nos hablaron a nosotros. Us. No puedo poner yo aquí they talked to we. Sí. They talked to we. Nos hablaron a nosotros. Porque we sería el que hace la acción. Entonces uso el object pronoun. They talked to us. Y ahí están todos los pronombres con sus object pronouns. Vean. Ok. Entonces, si nos vamos aquí para si nos vamos para la lectura, vamos a ver aquí. Ya, que tenemos el him aquí, que es él, ¿verdad? Entonces, did you see him? Lo vistes a él. Sí. Es lo que está diciendo ahí. Ok, Marcel. ¿Alguna otra pregunta? Sí, teacher. No, me quedó claro, Ok. Ok, very good. Teacher, perdón. En la última oración de Claudia, sería el principio agree. Y al final, instead. Ajá, instead, yeah. Gracias. En vez de. Teacher, tengo otra pregunta ahí en esa, agree. O sea, agree. Si supuestamente no debería terminar en consonante, para que no pierda para que se oiga, ¿cómo se llama? La A, en este caso, y termina en vocal. No sé, tal vez yo ahí me estoy equivocado. Sí, esta A se pronuncia A porque no hay ninguna regla que se le pueda aplicar. Y esta se dice I porque no, hay dos vocales. Ok, hay dos vocales. Sí, agree, okay. Yeah. Ok, entonces, Tamara, si me hace el favor, y Marcelo, de la lectura, por favor. Agree. Okay. I can't believe it. Robert is addicted to his phone. Did you see him? You're right. He should not chat in a meeting. Absolutely. That is not polite. He should answer his messenger after the meeting, and we should not tell about him that no politely either. Ok, vamos a ver. Sí. Vamos a ver, esta se dice messages. Messages, ok. Messages, yes. Y esta se dice polite. Polite. Y este yes. Either. Either. Okay. Hay dos polite cosas, either. La puede decir de dos formas. La puede decir either o either. Yes. Either. Either es norteamericana y either es inglesa. Entonces las dos son correctas. Entonces, esto debería leerse así. He should answer his messages after the meetings. And we should not talk. Aquí la L no suena. Talk about him. That's not polite either. Ok. Voy a intentarlo. Por favor. He should answer his messages after the meeting. We should not talk about him. That no polite either. In the either. Very either. Good. Okay. Agree. We should help him instead. Instead. Yes, instead. Very good. Instead. Ahora switch. Le digo switch y se levanta Marcelo. Lo que pasa es que se me está descargando la máquina, pero ahorita. Okay. I can't. Belenit Robert is addicted to his phone. Did you see him? You're right. He should not chat in a meeting. Absolutely. That is not polite. Polite, yes. He should answer his messages after the meetings. And we should not talk about him. That's not polite either. Agree. We should help him instead. Yes, I agree. We should help him instead. Very good. Excellent. Good job, Marcelo and Tamara. Thank you. Now, if I can have Tamara and Jessica, please. Okay. Jessica. Okay. With pleasure. Yes. I can't believe it. I can't believe it. Robert is addicted to his phone. Did you see him? You're right. He should not chat in a meeting. Absolutely. That is not polite. He should answer his messages after the meetings. And we should not talk about him. That's not polite either. I agree. We should help him instead. Okay. I can't believe it. Robert is addicted to his phone. Did you see him? You're right. She should not chat in a meeting. Absolutely. That is not polite. He should answer his messages after the meeting. And we should not talk about him. That's not polite either. Okay, en este caso es he should answer his messages. Messages. Yes, y aquí es about him. La M no se le escuchó. About him. Him, yes, him. Him. Yes. Okay. About him. Okay. He should answer. Mm-hmm. He should answer his messages after the meeting. and we should not talk about him. That's not polite either. Mm-hmm. Agree. We should help him instead. Instead. Very good. Excellent. Good job. Thank you. Thank you. Norma is Kelly Celaya, please. That's not polite. That's not polite saying Kelly. It's Kelly. I'm sorry. Kelly. Yes, I'm sorry. Okay. I can't believe it. Robert is addicted to his phone. Did you see him? You're right. He should not chat in a meeting. Absolutely. That is not polite. He should answer his messages after the meetings, and we should not talk about him. That's not polite either. Okay, it says answer, no, answer. Answer. Yeah, and that's. Y este sería either. Either, yes. Mm-hmm. Agree. Ah, perdón, okay. That's not polite, Norma. He should answer his messenger after the meetings, and we should not talk about him. That's not polite either. Very good. Norma? Agree. We shall help him. We should help him instead. Very good. Instead. Excellent. Now switch places, please. I can't believe it. Robert is addicted to his phone. Did you see him? You're right. He should not chat in the meeting. Absolutely. That is not polite. He should answer his message after the meeting, and we should not talk about him. That's not polite either. I agree. We should help him instead. Very good. Excellent. Good job. Okay, Walter and Hazel, are you there? Okay, I'm furious. I can't believe is Robert is addicted to his phone. Did you see him? Okay. Okay, I'll do it. You're right. He should not chat in a meeting. Absolutely. That is not polite. Yo le ayudo, teacher. Okay, go ahead, please. Perdón. After the meeting, and we should not talk about him. That's not polite either. Agree. We should help him instead. Yes. Very good. Now switch places. I can't believe it. Robert is addicted to his phone. Did you see him? You're right. He told not to chat in the meeting. Absolutely. That is not polite. The show answered his messenger after the meeting, and we should not talk about him. That's not polite either. I agree. We should help him instead. Very good. Excellent. Good job. Good job to all of you. Thank you for your participation. And we're just going to call roll, and we will say good night. All right, Bella Lisbeth. Carlos Francisco. Carlos Roberto. Good night, teacher. Good night, Darlene Jasmine. Dennis Adonai. Jacqueline Lisette. Jessica Raquel. Good night, teacher. Good night, Juana Hazel. Julissa Esperanza. Good night, teacher. Good night, Kelly Marcela. Good night, teacher. Good night, Marcelo Vladimir. Good night, teacher. Good night, Mauricio Giovanni. Norma Maritza. Good night, teacher. Good night, good night. Cynthia Carolina. Tamara Lizeth. Good night, teacher. Good night, Waldemar Alexander. Good night, teacher. Good night, and Walter Antonio. Good night, teacher. Good night, Walter. All of you have a good night and enjoy your weekend. See you Monday. Bye-bye. Bye. Bye. Bye.